Con más de 35 actores en escena, música en vivo y un mensaje de reconciliación y amor por la familia, la obra Regreso a Casa, el musical, se presentará este fin de semana en el Foro Cine Color. Rodrigo Pinzón, productor de esta puesta en escena, señaló que esta obra se realiza con el talento 100% yucateco, cuenta con una escenografía de primer nivel y está basada en la parábola del hijo pródigo. Es una historia fabulosa, realmente está basada en la historia del hijo pródigo, pero nosotros la hemos contextualizado. Y así que el argumento es que el personaje principal llamado Lucas decide pedirle a su padre la parte que le toca de la herencia para poder independizarse, hacer negocios. Y entonces él emprende un viaje hacia Las Vegas, donde le suceden muchas cosas, para finalmente encontrar el valor de la familia. Anunció que en breve esta obra contará con la participación de artistas como Ernesto de Alesio y Nadia, entre otros. Además de disfrutar una historia muy actual, los asistentes podrán contagiarse de la energía y buena vibra de los actores que participan en este musical. Su protagonista, Abraham Soloveitchik Puente, señaló que pese a ser una parábola que data de los tiempos de Jesús de Nazaret, la historia del hijo pródigo no deja de ser actual, pues hoy en día muchos jóvenes se alejan de sus padres sin escuchar consejos. El mensaje más importante es el valor de la familia. Realmente el mensaje de la obra, el personaje de Lucas llega a darse cuenta de que por no escuchar los consejos, por no saber esperar el tiempo, por no saber escuchar lo que su padre le dijo y los consejos que le dieron las personas que saben, que ya han vivido y que lo pueden ayudar, que es su familia, ahora sí que derrocha todo lo que tiene y va pasando por una serie de cosas que no tuvo que haber pasado si hubiera decidido hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Así es, realmente es un mensaje que es muy actual y es atemporal, ¿no? Como se mencionó hace rato, es la historia del hijo pródigo, es una historia que conocemos y que se contó hace más de 2000 años y que es una historia en la que nos podemos encontrar todos en algún momento. El costo de los boletos es de 150 pesos y lo que se recauda en las funciones va dirigido a diferentes asociaciones civiles. Las presentaciones serán este sábado y domingo en dos funciones, 6 de la tarde y 8 de la noche. Es una obra para toda la familia. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión.